son las 7 y 8, ya acabo de terminar de editar todo el vlog de la semana. Ahora mismo está bajándose el disco duro y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar subiendo a YouTube y lo voy a poner el schedule como para las 9 de la noche, porque ahora mismo me voy a cambiar para poder hacer cardio. Se supone que estuviese ya a las 6 y media en el gimnasio de mis papás. Y mi amor, eso no pasó porque yo estaba editando el vlog y mi amor, la acabo de terminar, son las 7 y 9. Esto es cambiarme y me fui. So, en esas estoy. Así que me voy a cambiar un momento. Vengo ahora, me hago un brequecito. Ay, corillo, si yo les hago el cuento de lo que me está pasando, no me lo van a creer. Deme un break. Estaba cambiando para ir al gimnasio, ¿verdad? Fui para el gimnasio, hice mi cardio. Estoy viendo, estoy dándole up, como que estoy dándole refresh a la página de YouTube a ver qué está pasando con el video, a ver cuánto ha subido. Yo, ok. Decía que les faltaba como 44 minutos más. Terminó la rutina, 44 minutos. Pasan 10 minutos, lo de refresh, 44 minutos. ¿Qué está pasando? Fui para la oficina otra vez. Sí, yo salí del gimnasio y me fui para la oficina. Yo, ¿qué está pasando? Cuando llegué, después de que me decía que les faltaba 44 minutos por subir, en la oficina a mí me decía 1 hora y 55 minutos. ¿Qué tú hablas? ¿Qué tú hablas si cuando yo me fui de la oficina decía que estaba empezando a subir, decía 1 hora y 41? ¿Qué está pasando? So, voy a ver qué aparece en la computadora, si es el wifi, si es YouTube. Porque se supone que esto estuviese ya arriba y está abajo. Buenos días, si suponen que me levanté temprano en la mañana, ¿verdad? 5 de la mañana, hace como 1 hora atrás. El video no había subido a YouTube. ¿Qué está pasando? Realmente no sé qué, no sé. Pero como me pueden ver, estoy con ropa de gym, ya estoy al frente del gimnasio. Hoy es upper body full. Tengo ganas de vomitar. Ayer me había comido un pollo con arroz como a las 10 de la noche y no, eso no iba. Comer tan tarde en la noche. Nena, quédate con hambre y acuéstate a dormir. Sí, quédate con hambre, porque las ganas de vomitar que yo tengo ahora son estúpidas y no quiero vomitar. So, respiración y entrenación. Así que yo espero salir ya como a las 7 y media, estar fuera. Sí, sí. ¡Buenas! Ya estamos en la oficina, mi amor, ya claro. Déjame subir esto, no me ven nada. Lo primero que voy a hacer es grabar un tutorial del pelo. Ayer estaba buscando como que, ay, qué me pudiera hacer así como cuando tengo el pelo así, ¿entiendes? ¿Qué le puedo decir a la gente que yo me hago cuando tengo el pelo así horrible, que no está ni rizo, ni lacio, está sucio, puerco, asqueroso? Sí, horrible. Ayer estaba anotando como que en mi to-do list, ¿verdad? Las cosas, contenido que tengo que hacer. Y puse peinado cuando tenemos el pelo feo. Y tengo la inspo porque la busqué ayer y es bien chévere, está bien bonita. Eso es lo que voy a grabar ahora, porque quería grabar un video de maquillaje peinada y un video de peinado pero maquillada. Es una o la otra, bella, porque es que no las puedes hacer las dos a la misma vez, no va a pasar. So, nada, voy ahora a setear como que aquí, por donde voy a poner el teléfono y eso, para entonces poder empezar a grabar ese contenido y después de ahí entonces pasar a lo que es makeup como tal. Y me quedan como maybe 1 o 2 horas, porque ya mismo mami me viene a buscar para que la acompañe a una cita que ella tiene. So yeah. Voy a hacer un GoFundMe para recaudar como $10 para un trípode nuevo, porque es que ¿quién me? Nena, cómpratelo. Yo no sé por qué yo me como la mierda. ¿Tú sabes? Yo creo que es porque, porque yo odio esperar por las cosas. Y yo sé que el trípode de teléfono que yo quiero no lo hay en Best Buy. No lo hay en Best Buy. Aquí Amazon Prime no es en un día o dos días, es en una semana. Por eso no me he comprado el trípode. Simple y sencillamente porque no está aquí ahora mismo. Yo soy de esas personas. El producto está aquí, mejor. ¿Que tengo que esperar por el producto? No, yo mejor lo pienso si lo quiero comprar o no.
Ok, antes de organizarme con el video, voy a empezar con el video de transición. Esta es la idea. Esta canción. Este audio, ¿verdad? Ok, mi idea es empezar el video de transición como lo he visto que la gente lo hace con los teléfonos, que empieza. Y entonces, cuando yo voy a hacer así, que voy a abrir los ojos con la cámara. ¿Qué? Eso va. Sí, eso va ahora mismo. Como estoy ahora así como media asquerosita, puerquita, pues voy a grabar como que la pretransición. Para entonces peinarme, maquillarme, seguir el día y después hacer como que. Okay. Ok. Así es que yo sé que si yo hago la transición después con la cámara, se va a ver smooth. Bueno, hopefully. Bitch, hopefully. ¿Verdad? Pero miren cómo yo hago que la transición se vea seamless. Que tú no parezca que hay una transición. Que tú digas, espérate, ¿cuándo pasó? Porque es que no me di cuenta. Ok. Keep in mind que estos son dos videos diferentes. Tengo el primer video que está aquí, ¿verdad? Está señalado con blanco. Y el segundo video que está acá. Ok, vamos a verlo. Vamos a empezar ya con el video. Ustedes se quedan aquí en el behind the scenes. Ustedes tienen la exclusiva de lo que pasa aquí atrás. Así que vamos para el mambo. Ya me peiné. Mami ya viene a recogerme. Yo creo que ya tiene que estar por llegar porque ella me llamó hace rato. Esto fue lo que salió. No fue el de la foto, porque cuando me amarré estos dos, mira cómo quedaban. Obviamente, esta está más corta que esta. So, cuando yo la amarraba, quedaba así. ¿Qué es esto? Eso no va. Voy a apagar las luces ahora y cuando llegue de acompañar a mami, me maquillo, hago todo lo que tenga que hacer. Y ya. Mami debe de estar por llegar. Mami tiene que estar ahí, literalmente, cerca. ¡Buenas! Y espérate. ¡Buenas, corillo! Miren, este fue el make-up que salió bien bonito, bien cute. Ahora mismo, fui con mami, la acompañé a la cita. Estuve con ella como 2 horas. Comimos alguito. Y entonces, que es que me voy a cambiar ahora porque voy a hacer cardio. Después ella me trajo para la oficina de nuevo. Ella me trajo para la oficina y me puse rápido a hacerme este look de los ojos. Bueno, no rápido, porque honestamente me tardé como 2 horas y media. Me tardé como 2 horas y media en lo que me maquillaba completo. Entonces terminé el video del pelo, o sea, del peinado. Y entonces también hice la transición en la cámara del video de los que es así, que se los enseñé. En verdad acabo de terminar ahora mismo, hace como 10 minutos. Acabo de terminar. Apagué el estudio, ya saqué el SD de la cámara. Porque me voy a pasar ese pietaje ahorita para ya tener el video ready. No les voy a mentir, me encanta esto de hacer cardio o hacer ejercicio 2 veces al día. Como que si, me motiva. Me hace pensar, antes de mudarme, cuando yo, después de hacerme la bariátrica, la banda gástrica, yo para poder rebajar hacía cardio 2 veces al día y rebajo un montón. Y en verdad como que
Eso yo no lo encontraba en Orlando, ¿entiendes? Como que en Orlando a mí no me daban ganas de hacer ejercicio, pero él y me daban ganas de entrenar, ¿entiendes? Como que aquí yo llego, todo el mundo está en el mismo sonsonete, todo el mundo está entrenando. O sea, como que todo el mundo te motiva. Ah, papi, ¿qué estás haciendo? Yo hice ejercicio por la mañana. De momento viste el story de un pana, el pana estaba en el gimnasio, eso te motiva. Como que todo el mundo está en el mismo sonsonete, todo el mundo está entrenando, todo el mundo, como que a mí me sirve de motivación. Como que el hecho de yo mudarme para Puerto Rico a mí me ha ayudado en tantas cosas para mi bienestar mental, mi bienestar emocional, como que literalmente me ha ayudado un montón, real, real. Y en verdad yo estoy como que tan agradecida de estar aquí y poder tener a mis papás cerca, poder tener, ¿sabes? Como que tener nuevas ganas de hacer, ¿sabes? Como que volver a enamorarte de las cosas tan simples, en verdad, como hacer ejercicio, ¿entiendes? Yo no soy una persona ni de ejercitarme y como que ahora estoy sacando como que la motivación para poder entrenar dos veces al día para llegar a mi meta y meterle y ser disciplinado y, tú sabes, poner el trabajo y... Tú te das cuenta que realmente todo está relacionado porque tú te motivas con el gimnasio, en el gimnasio ya tú estás pensando en el día, qué vas a hacer, tus ideas empiezan a fluir y es como que un reguero de felicidad y de motivación y un bombardeo de joseo, como que no sé, ese es mi pensar y como yo me he sentido en este tiempo que llevo como que entrenando, ahora como que quiero implementarlo como que dos veces al día, no sé, como que quizás estoy dando una mierda ridícula y a nadie le importa. Bueno, corillos, acabo de llegar a casa de los suegros. Voy a ponerme los audífonos y me voy a caminar. So, los veo como en 30 minutos. Tengo una hambre que me lleva. ¿Quién me trajo? Esto de hacer ejercicio y estar constantemente con hambre, no, eso no va. Eso no iba, eso nunca estuvo en mis planes. No, yo no quiero comer más, yo quiero comer menos. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Cómo funciona la lógica del cuerpo? Porque la lógica de mi cerebro dice que no coma y mi estómago dice come. Cómete, come todo. ¡Buenos días! Ya estamos al frente del gimnasio. Son las 6:22. No quiero entrenar. Y hoy me toca pierna. Corillo, me toca pierna. Hoy yo no quiero hacer eso. ¿Quién habla con Kevin ahora mismo? Kevin, no, eso no va. Yo no quiero hacer. Y me duele, o sea, me duele la espalda. O sea, toda esta parte de aquí me duele demasiado. Esta parte de aquí, wow. La nalga. Pero vamos a darle. Hoy es el último día de esta semana que entreno con Kevin. Porque mañana ya es Jueves Santo y todo lo demás. Digo, mañana voy a entrenar, pero voy a entrenar en mi casa, en el gym de mami y de papi, como que tranquilita. Como un HIIT cardio, así como de 30 a 35 minutos. Y ya. Hoy es el último día que entreno de esta semana con Kevin. So, yo sé que él va a venir virado. Él probablemente se levantó hoy de los dos lados de la cama. Primero se levantó del izquierdo, se volvió a acostar y se levantó del derecho. So. Sí. ¿A qué hora yo les dije que estaba en el gimnasio? ¿A las 6:22? Son las 8:22. Dos horas completas. ¿Ustedes se imaginan cómo estuvo ese ejercicio? Baby, yo te voy a contar lo que yo hice ahora. Para que tú me puedas entender. ¿Entiendes? Para que tú me puedas entender que yo estoy dando la milla extra, que yo estoy haciendo cardio por las tardes, después de hacer este super workout por las mañanas. Mi amor, yo me voy de crucero. Yo no sé si yo se los había mencionado, realmente no recuerdo si se los mencioné, pero yo me voy de crucero en mayo. Y pues obviamente yo como que me quería ver ready, ¿entiendes? Como que las fotitos de capitán, me voy con mis amistades, eso es diferente, y me quiero ver bien. Y por eso es que yo estoy poniendo el trabajo bien fuerte ahora. Como que yo no estoy comiendo nada. Cero mierda. Quizás un poco con la comida, pero then again, como que estoy poniendo el trabajo en el workout, ¿entiendes? No es como que me estoy ampliando todo. Es como yo le dije a Kevin, yo no me voy a parar al frente tuyo a mirarte a la cara y a decirte que yo no he consumido dulce. Eso es mentira. Ayer me tomé un café que tenía Nutella. Pero mi amor, hice ejercicio por la mañana, hice ejercicio por la tarde. So, la culpabilidad o el sense of guilt que siento no es mucho porque no estoy consumiendo dulce como antes. Y por eso estoy viendo cambios.
Y en la comida estoy tratando de priorizar la proteína y no concentrarme en el carbohidrato. Pues nada, el punto es que me salí del hilo. El punto es que hoy lo que yo hice, ¿verdad? Todo este lunes y la semana pasada, después de nosotros hacer 10 minutos de cardio, que es lo que yo hago como para calentar, Kevin me dice, pues mira, empieza dando 10 jump squats, o sea, squateando, brincando, lunges, squatea 10 veces nuevamente brincando, lunges y squatea 10 veces más brincando, y eso es ir y virar 2 veces. Yo quiero que ustedes sepan que esta es la misma recta que yo enseño en todos mis videos, que es así larga, que yo hago lunges casi todo el tiempo, lo mismo. Hoy el bello se puso creativo y me dijo, vas a hacer los 10 jump squat con lunges, con jump squat, con lunges, con jump squat, pero con unos dumbbells de 10 en cada lado. O sea, yo tenía 20 libras de más. ¿Qué tú haces? ¿Quién te dijo que eso era una buena idea? Nadie te dijo eso, Kevin, nadie. Ok, después de ahí pasamos a hacer ¿qué fue lo que hicimos que me maxió? Dios mío, ajá. Después de ahí, hip thrust. Y la máquina de hip thrust de este gimnasio no es la más cómoda. Hip thrust. Empiezo. Ok, son 20. 20 hip thrust. En el último set, un drop. ¿Qué es un drop? Va a empezar con el peso, con el peso que tiene, y va a hacer 20, ¿verdad? O 15, hasta donde tú llegues, ¿verdad? Él le quita un plato, vuelve, dale, sigue, tú sigues por ahí, eso no para, sigue hasta que tú maxees, terminaste de ahí, le quita otro plato, dale, sigue, ah, no, llegaste a 7, pues el 7 te quedaste, vuelve y le quita el último plato, sin nada de peso en la máquina, hasta que, ¿sabes? Él hizo eso, sí, él hizo eso, después de ahí, leg press, abierto, 15, vas a ir suave para atrás, vas a ir suave para atrás, baby. El primer set con las dos platos de 45, el segundo set, dos platos de 25. ¿Qué? Pero, ¿por qué le estamos añadiendo peso si yo la estoy pasando mal? Ok, en el último set, adivinen qué hizo, un drop, mi amor, un drop, dale. Yo, Kevin, no puedo más. Le quitaba el plato. Dale. No puedo. Corillo, yo sentía el quemazón que yo sentía en las piernas. La corriente que yo sentía en las piernas. El calentón, el tightness. Era como que, Dios mío, yo me quiero parar y me... Yo voy a coger las llaves de mi móvil y yo me voy. Sí, porque es que yo no vengo para el gimnasio para esto. ¡Ah, no! ¡No! So, terminamos ese drop. Y pasamos al tercer ejercicio. ¿Qué es el tercer ejercicio? El tercer ejercicio es sumo squat con kettlebell de como 30 libras. Vas a hacer 15. Cuando bajes, aguanta 3 segundos abajo. ¿Quién te dijo que eso era una buena idea? ¿Quién va a aguantar 3 segundos abajo con un dumbbell de 30? Yo no. Yo te aguanto 1 segundo y medio. Y eso está bien. Después de ahí, hicimos que hicimos. ¡Pam! Trotter, después hicimos la extension y ahí me hizo también un drop. Sí, sí. Ok, dale, 15. 2, 3, 4, 5. Primer set, segundo set, tercer set. En el cuarto set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Pum! Le quitaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Pum! Le quitaba peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No pasaba de 7 ya. Después de ahí no pasaba de 7. So, terminé ahí y el último ejercicio después de ahí, yo hice también unas banditas de resistencia, pero esa no es tan complicado, pero sí sentí el calentón porque como ya tenía las caderas trabajadas, como que ya sentí el calentón en las piernas, so, en verdad era como una bandita de resistencia y tú, pues nada, tú, como que la bandita de resistencia y tú mueves las piernas para acá y después para acá, para el otro lado. So, esa no es tan complicado. Terminó, el extension y el último son abduction, que es el de abriendo las piernas, como si estuvieses haciendo el split. Pues abrías, 2 segundos aguantando el peso, 10 veces, después los últimos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y también ahí me hizo un drop. Él se puso bien creativo hoy, bien creativo, Kevin.
Oh my god, terminé de... Bueno, no terminé, realmente como que lo que tengo un borrador del video. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Tengo un borrador de lo que es el video de la transición. Se lo voy a enseñar, aunque probablemente el video voy a estar arriba antes de que ustedes vean este video en YouTube. Se lo voy a enseñar porque ya lo que yo siento que me faltan son como que añadirle dos o tres como que detallitos finales, pero ya la transición se ve limpia, el color me gusta, lo único que siento es que está muy plain. Necesita un poco de movimiento, necesita un poco de... algo, necesita algo, vida. Pero yo les tengo que decir, yo soy bien exigente conmigo y es porque yo me pongo en el punto de vista de consumidor. ¿Yo consumiría un video así? Sí. ¿Pudiera estar mejor? Sí. Así que vamos a darle lo mejor. Pero quiero que lo vean. Ok, so el video está aquí. Ay, Dios mío, se me cae esto. Miren. Piché en la cara del principio, no entiendo por qué ha sido horrible, pero ajá. I'm at a bar from Texas, made the whole evening for dinner. What? Dang, all of my eyes, I can't see. I'm at the top of my body, I'm ready to leave. Subí así como a la aplicación de TikTok a ver cómo se vería, porque yo soy así, yo soy bien psycho. Y entonces se vería así, mira. Ay, espérate. Too good. Pero obviamente faltan como que los toquecitos finales, como que siento que el video le falta algo. A mi entender le hace falta algo. O por lo menos ya por lo menos ya esa parte ya está editada. Ya me puedo bañar y irme tranquila para la oficina para grabar el otro contenido que tengo que grabar. Porque dije que iba a estar temprano, pero no estoy temprano en la oficina porque me tuve que sentar a editar. Entonces como ya terminé de editar, me puedo bañar y salir para la oficina. Así que nada, no sé qué me voy a poner. Sé que me voy a lavar el pelo también, su mi amor. Hoy toca como que tardarse un poquitito en la bañera. Así. Sí, ayer me la lavarme el pelo. Ay, Dios. Pero nada, los veo cuando los vea, que probablemente son las 12 y 2. Probablemente los vea como a las 1 y 15, 1 y media. Y I'm reaching. Yo creo que I'm reaching. Vamos a ver. ¿A qué hora terminé? 1 y media. Bueno, terminé como a las 1 y 21. Ay, pero ya tengo el pelo refrescado. Ya tengo las piernas afeitadas. Y tengo mucha hambre. Estoy en church, ¿verdad? Me dice, ah, sí, cuando gusta poder tener. Yo, dame un momento porque estoy tratando de decirme que realmente quiero. Porque no sabía si me iba a comer lo que me quería comer. Nada, le doy como 30 o 40 segundos en lo que decido que quiero comer. Empiezo. ¡Buenas! Nadie me contesta. Pasan como 2 minutos. ¡Buenas! Sí, ya estoy lista para ordenar. Nadie me contesta. Pasa como 1 minuto más. ¡Hola! Nadie me contesta. Toco un bocinazo. A ver. Pasa como 1 minuto más. ¡Hello! Y ahí fue que me contestan. ¡Qué innecesario! ¡Hello! Te estoy diciendo, mira. Bueno, sí, ya estoy lista para ordenar. Tengo mucha hambre. Cógeme la orden, ¿entiendes? Bueno, pero yo no sé dónde me quedé por aquí. Pero son las 8 y 10 y yo voy a empezar a grabar ahora. Lo que estuvo pasando en la oficina, yo llegué, comí, vinieron unos técnicos de Webify. Estuve aquí con Carlos hablando de un montón de cosas. Mañana me voy para Corozal. Carlos tenía que ir a hacer la compra. Y honestamente, ahora es que voy a grabar. Also, les confieso a la gente de YouTube que voy a empezar a compartir mis vlogs en Facebook. Sí, mi amor. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. And so, yeah. Voy a empezar a compartir mis vlogs.
mis blogs en Facebook y... Ajá. So, nada, voy a prepararme ahora la cara, porque me voy a maquillar. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a compartir con ustedes y con mi... y con mi gente de Facebook, voy a compartir con ustedes y con mi gente de TikTok el labial que estuve utilizando para la transición de... Que era así como con un look medio 50s, que a todo el mundo le encantó el labial rojo. O sea, voy a hacer el como que video de el lip combo que estuve utilizando. El combo que estuve utilizando, pero mi amor, te lo voy a dar en alta calidad. Sí, te lo voy a dar en alta calidad. So, estoy haciendo como que el eye look para poder hacer el video. Así que, me voy a preparar la cara. Ustedes se quedan aquí conmigo y yo me voy a quedar aquí preparándome la cara y viendo TikToks desde donde les voy a enseñar. Miren qué espectacular. Me la ponen bien fácil, me la ponen bien fácil. Yo que ya amo TikTok como tal, como consumidora, ¿entiendes? No como creadora de contenido. Yo amo crear contenido, eso es lo mío, pero TikTok, mi amor, te cata. ¿Cómo va, Monet? No, yo no dejaría que Carlos María eso jamás. Yo jamás. ¡Jamás! No, mi amor, estamos bien aquí. La cámara dice que supuestamente tiene 3 barras de batería. Vamos a ver si me da para hacerme el full face, la cara completa. Vamos a ver. Yo quiero poner como musiquita. Sí, eso va. Dame un break. Bueno, gorillo, no tengo batería, espérate. Y adivinen. Adivinen qué hago. Sí, porque es que lo tengo que hacer, aunque no quiera. Aunque no quiera. Bueno, gorillo, la cámara se me va a quedar sin batería. Los veo ahorita. Buenas. 2:30 de la tarde de hoy jueves. ¿Pero por qué? Porque te estás conectando a las 2 de la tarde, bella. Ayer la cámara sin batería, la dejé en la guagua, mi amor. Yo me fui a hacer cardio a las 11 y como a las 11:12 de la noche. Y en verdad como que nunca puse la cámara a cargar. Yo lo que quería era acostarme a dormir para levantarme hoy. Hoy estamos rush, mi amor, hoy estamos de la Guadalajara. Estoy ahora mismo de camino a Montelledra a buscar los 7 bizcochos. Y ustedes se preguntan, ¿7 bizcochos? Mi amor,
amor, relájense y cooperen, porque este fin de semana yo les había dicho que este vlog iba a estar súper bueno porque nos vamos para Corozal, ¿verdad? Y dentro de las actividades que yo quería hacer, yo he estado loca desde hace meses. Cuando le digo meses, les digo desde como agosto, septiembre, de coger como unas clases de decoración de mini bizcochos, ¿entiendes? Como con mini bizcocho y tú lo decoras como a ti te salga de la, como a ti te plazca, ¿verdad? Y había pagado unas clases en Orlando y por propósitos de mudanza y eso, como que nunca pudimos coger ese taller. Y yo me quedé con esa, y me quedé con esa, y me quedé con esa. Y como que yo he visto actividades de personas como que decorando bizcochos. Y yo dije, eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer eso. O sea, me puse a buscar personas que hicieran mini bizcochos. Conseguí una persona que me hizo los 7 bizcochos. So, los 7 bizcochos están personalizados. Cuando digo personalizados, me refiero a sabor, ¿entiendes? Como que vamos a suponer el mío. Yo odio el bizcocho, por lo menos de Puerto Rico. El bizcocho tradicional que sabe amaredo. Lo detesto, no me lo den. No me lo den porque sabe malo, sabe almendra, no me gusta. Ahora, dame un bizcochito de vainilla mojadito como si fuese un tres leches. Me lo como, me lo voy a jampear. Para mí va a ser bello, espectacular, la mejor experiencia de mi vida. Pero no me des un sabor tradicional, bizcochito de boda, bizcochito de cumpleaños. No hay break, no hay break. So, yo pedí el mío de vainilla relleno de Nutella. Kevin, si tú estás viendo esto, yo solamente pedí un bizcocho de vainilla fat free, sin azúcar. Entonces, por ejemplo, Tuti pidió uno de tradicional relleno de queso. Kevin pidió de chocolate relleno de Nutella. Y pues nada, estamos en como que esa es la dinámica. Y pues hoy yo me fui para el negocio de Kiani para poder hacer los buttercream, o sea, como que el frosty que, con el que vamos a decorar de colores. Mi amor, yo salí de ahí con pocas manchas. Ok, Corillo, los bizcochos están entregados. Ahora me toca avanzar porque, número uno, tengo hambre. Y número dos, me acordé de todas las cosas que me tengo que llevar del estudio para hoy, para Corozal. So, vamos a darle. Son las 3 de la tarde. Yo quiero estar afuera a las 3 y 40, más tardar. O sea, como que afuera me refiero como que haber terminado con el contenido. Así que, vamos a meterle. Vamos. Voy a dejar mi cámara aquí. Me voy a estar grabando en esta área de acá. Obviamente no les pongo la cámara completa para ellos porque me voy a estar cambiando de ropa. So, déjame poner la cámara para acá para que puedan ver los outfits mientras hago el video. Pero el top no me encanta, pero la faldita está bien linda. El top no me encanta, honestamente. Yo siento que esté bien yo. Esta soy yo a las 6 de la tarde cuando te dicen vamos para el cine. Yeah, this is me getting sturdy and it's not gonna work. Esto que está pasando aquí no me encanta, pero vamos a recordar en que ella para dije que quería acabar entre las 3 y media, 3 y 40, terminé acabando a las 3 y 54, pero ya todas las cosas que me voy a llevar están adelante, eso es bueno. Así que ahora me voy a cambiar para irme. Mira, dímelo, estamos buscando los pinchos para salir a la casa. Esa esta que está tiene luz. ¿Qué? Esta tiene una luz integral. No, pero es que está dando ideas si me está grabando a mí. ¿Qué? Te grabamos, era modelito. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Es mejor. ¡Ah, me pica ahí, puta! Grábate, más que no me gusta. Qué bueno estuvo eso. Qué bueno. Eso en cámara rápida. La 1 de la tarde y estoy empezando el vlog con Fernando aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos, Fernando? Dirígenos, déjanos saber. Estamos en Corozal y vamos para el río.
Exacto. Esto, pero eso fue bien preciso. Cero emoción, cero habladera. Estamos en Corozal y vamos para el río. No, espérate, ahora Tuti viene con los detalles. Cuéntame, Tuti. No, terminar el jueguito de dominó, pero el ñemo. Se están llamando. Está como los dogs, está durmiendo, pero vamos a terminar y después vamos para el río. ¿Arriito? A un mini hiking aquí. Mini hiking que nadie puede llevarse la cámara, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Dile, explícale a la gente. Porque puede hacer un party abajo del agua, porque se te cae. Adicional a que yo no tengo tenis, ¿con qué yo estoy yendo al río? Con unas Crocs, pero no con unas Crocs, con unas Crocs que son dos veces su size. O sea, Crocs de Carlos. Las Crocs de Carlos que en cualquier momento me puedo reparar. Como, ya tranquila, pero tú estás malo. Pues tú la estás pasando mal, pa. Tú sí, tú estás malo. Ariel, déjalo quieto. Ari, ¿vas a hacer esto aquí frente a la cámara? Bien, ¿cómo es que con esta cámara cargar y no tiene batería? Siempre pasa lo mismo, pero sabes que el cargador está ahí. Mira, dímelo. Esto está allí que ven en la maca. Estos dos están ahí tirados. Aquí les está ahí tirado, ¿verdad? Aquí están los chefs de hoy. Haciendo hamburguitos homemade. El molcito. ¿Y ya allí tú qué haces? ¿Cuál va a ser la cena de hoy? ¿Cuál es el menú? Bueno, Carlos está encargado del menú de almuerzo. Está encargado de hacer los hamburgers homemade. Y yo estoy haciendo, bueno, estoy cortando el bacon para la pastita. La pastita va a ser a base de una salsa roja de cuatro quesos. No es homemade porque, estamos en mi cocina, pero vamos a ponerle heavy cream a la salsa de los cuatro quesos y entonces después tú sabes los ingredientes con mucho amor. ¡Papi, apareciste! ¡Dímelo, ñemo! Apareció el ñemo. Ahora vamos para la actividad del día, que es decorar. ¿Qué? Tienes que decir, buenas tardes, llegamos del río, ahora vamos. Ok, ya tú lo dijiste, ya tú te encargaste de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para el río, ahora regresamos del río. Okay. 4 horas después, pero regresamos. Ok, pues ya tú lo dijiste. Ya tú lo dijiste. No, corillo, anyways. Aquí tenemos. Bueno, ya tenemos todos los buttercreams, ahora falta cortar y decorar los mini bizcochos. Cada uno tiene su sabor, ¿de qué es el tuyo? Tradicional con queso. Tradicional con Nutella. Tradicional con Nutella. Chocolate. Entonces, yo tengo vainilla con Nutella. Carlos es tradicional con Nutella. Y Kevin es chocolate con Nutella. Vamos, 1, 2, 3. Espérate, vamos a cambiar el bizcocho. No, el color. Voy a moverlo para el lado de Kevin. Pero el bizcocho. El color. Okay. Y es el mejor, pero no. Explota. No, no se va a explotar. Y que no sale. Córtale, más si quieres. Aprieta arriba, así siempre tienes que mantenerlo secreto.
vida. Dime el esto porque bloque, la fuerza no me dan. Llévala para la vaina, no saliva. Ya entendí por qué no odio lo mismo. No tiene bando para yo solo para verte más. Es ver la máquina, yo quiero que me pueda explotar la en la cara. Le va a explotar. Oye, que él lo ha probado todo, cabrón. Tiene toda la boca llena. Tú sabes que nosotros somos los de palo. Nosotros tenemos los palos y no son de béisbol. Tú sabes, tengo que mantenerme. Me compré una casa sin neighbor. No había empezado el otro. También duramos el culo, mami. Todo el feeling me gusta verte fumando, mami. Vamos a dar el premio. ¿Cuál va a ser? Métele, tra. ¿Cómo dice? Ah. Sucia, perra. Puta, bellaca. Que se me cayó del lunes. Oye, pero yo no me hirió. Mira, vale, dame el verde este que necesito algo. Mira, ya pasó el minuto. Naranja, ¿qué tú haces? No sé. Te voy a hacer un mojón. Bueno, así quedaron los bizcochitos. Para mi bizcochito. Nunca, no lo va a alcanzar nunca. ¿Cómo? Invento fuiste tú. El invento fuiste tú. Ven acá. Ven acá. El invento fuiste tú, cabrón. ¡Y mi bizcocho! ¡Y mi bizcocho! Va a tener que pasar manguera aquí esta mañana, ¿viste? Ahí está, cabrón. Sí, pero traté de hacerlo para la grama ya. Ahí está escondido, pero es que por mi madre santa, que es que él. Ya, aseguraron. Oye, oye, que salga si ya no vinimos. Ya, dejaron la mierda, se tiraron el bizcochito. Después que tiran bizcocho. Hay que recoger, mi amor, no podemos mira, dejar mira, la mira. Casa rega. Así las quería, a ver. Mira, mira, mira. Después que nos tiraron todo el bizcocho. Después de que nos tiraron. Ahora los pasaron. La cocina, estoy en la cocinación, estoy adorando pollo y cortando pollo, porque voy a hacer una pastita. Ahí bien, ¿qué está pasando? La cámara se está quedando sin batería. Solo les enseñaré el resultado final. Buenas, Corilla. Ayer la cámara se me quedó sin batería, pero la pasta quedó bien buena, ¿verdad? Para todos los ingredientes que tenía. Obviamente había unos ingredientes que me hacían falta, pero ya, ¿entiendes? Quedó bien rica. Anyways, deben de ser ya como las 2:15 de la tarde de hoy sábado. Y miren quién llegó. Que by the way, tengo la cámara aquí. Bien grabando aquí. So, para enseñarles quién llegó. Mira, mira cómo está. ¡Miren quién llegó!
listos para disfrutar esta vista, disfrutar esta gente maravillosa. Y aquí, pues también. En el hiking de hoy, ¿cuál es la experiencia? La experiencia es Taína. Taína, cuéntame, ¿cómo es? Sí, cuando vienes viendo que pasa por aquí, tiene que con el barro natural de la tierra de Puerto Rico. Déjame ver el barro natural. Nuestros ancestros. Yuca, yoke, yuca, yoke. Uja, 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 uja. Aquí estamos en la pantalla. Igualita. Se parece a la de a la base. Salvo. Rocoso. Rocoso, rocoso, maravilloso. ¿Cómo puedo ir? Ay, José, dame la mano. No, yo pienso que necesita no. Las dos manos disponibles, bello. Tú estás peor que yo. Bueno, querido, por segunda vez, Luma nos dejó sin ya, luz. Ya, lo loco. Y ahí está no Fernando. Venga, porque yo lo acabo de tirar. ¿Y tú ves? Así me... así me pero es que ya me la he hecho, mira, ahí en la cara. Rayo, porque me la he en el obseo. ¿Cómo queso, es? En el queso. En el queso. No, queso. Yo lo tiré para el queso, no tiré para allá. Dale, Fernando, guaya, guaya, y no diga nada. Guayando el queso y no es el que tengo por ti, bebé. ¡Eh!